Bueno, así se hace, Jimé, dale. Así se hace, como Adriana, la vamos a conocer ahora. Ella es de San Miguel, soñaba con tener su propia escuela de danza y lo logró. Lo logró después de mucho esfuerzo, después de formarse y esforzarse muchísimo, y nos cuenta su historia de esta manera, mirá. Adri, contame cómo arrancó tu emprendimiento, este espacio tan hermoso que tenés. Bueno, este espacio lo tengo hace muy poquito, hace 2 meses que una persona lo tenía y ya no podía dirigirlo más. Sí. Así que bueno, me ofreció la oportunidad, le dije que sí, era mi sueño hace mucho tiempo. Estaba esperando algo como esto y bueno, me llegó y ahora estoy dándolo todo para poder sacarlo adelante y que la gente nos conozca, venga, se anime a bailar. ¿En serio este era tu sueño? Sí. Este era mi sueño más grande. Wow. Sí. O sea que se cumple. Se está cumpliendo, sí. Se cumplió, ya sí. Está. Sí. Lindo. Yo empecé a estudiar a los 12 años y, bueno, estudiaba cerca de mi casa hasta que, bueno, cuando cumplí 17 más o menos empecé a viajar a Capital a tomar clases. Bueno, me quedaba lejos, pero sí. Era lo que sabía que era lo que quería hacer. Sí. Y sabía que tenía que formarme, era lo más importante. Así que, bueno, después, mucho más tarde, en el 2014, empecé a dar clases, que no sabía que me gustaba tanto dar clases. Ah. Yo ya me había recibido de profesora, pero no pensaba que me iba a dedicar a eso. Sí. Y bueno, fue creciendo mucho más. Daba clases en diferentes estudios de danza, por acá, por San Miguel. Y bueno, un tiempo más tarde me animo a alquilar sala y a armar mis grupos propios. Y bueno, luché y me esforcé y seguí formándome y formando alumnas hasta poder llegar acá. ¿Y qué es lo que más te gusta de enseñar o qué es lo que descubriste enseñando? Y lo que más me gusta de la docencia es poder guiar al alumno a cumplir sus sueños. Sí. Donde quiera que sea, que sea que quiera llegar. Sí. Ser bailarín profesional, hacer audiciones o ya sea hobby, lo que sea, pero poder guiarlo y que tenga una linda experiencia con la danza, que es muy, muy rica, muy liberadora y es placentera. ¿Qué onda la clase? ¿Cómo la pasaste? Tranqui, con frío. Sí, con frío. Es más difícil en invierno, ¿no? Sí. A ver, sigo por acá. ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Todo lo que es jazz y lírica. ¿Por acá? Lírica. Muy bien. ¿Qué lírica? A ver. Lenta. Ah, ok. ¿Y acá cómo la pasaron? La verdad que muy bien. Muy expectante a lo que pasaba todo el momento. Estamos ahora en San Miguel. ¿Por qué crees que es importante que acá haya espacios como este? Hay que acercar la danza, el baile a la comunidad porque hace bien. La danza sana y, bueno, libera y nos hace sentir los pies sobre la tierra, que estamos acá por alguna razón. Y, bueno, la danza siempre me lleva a eso, a sentir el por qué estoy viviendo y estando acá en este lugar. ¿Cómo es Adri como profe? ¿Qué tal Adri? No, es re buena, tiene mucha paciencia Adri, mal. Yo arranqué hace una semana y me siento re cómoda acá, mal, sí, sí. Y acá las más peques, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo la pasan en la clase de danza? Obvio, siempre genial. Bueno. ¿Y acá? Sí, muy bien, la verdad, me encanta bailar. Sí. La verdad, Adri tiene una re paciencia con nosotras. ¿Es lo que más les gusta hacer? Sí, sí. Es lo que más nos apasiona. O sea, encima con Adri, con la pasión que le mete al enseñarnos, es como lo mejor. Claro, te tiene mucha paciencia y siempre busca lo mejor para vos. O sea, si no te sale algo, trata de enseñarte lo más que pueda, como pueda, y lo vas a lograr. De las alumnas, ¿qué es lo que más te llena de ese intercambio? Su amor. Sí, los abrazos. Los abrazos de la clase, el que llegan y corriendo con los brazos abiertos a decirte hola, profe, y ese amor mutuo que nos tenemos es para mí lo más importante. Quiero que la gente se anime a bailar, porque siempre me dicen, soy muy grande, tengo tal edad y ya no me animo. Y no, al contrario, no hay límites
para bailar. Y la pregunta del millón es, ¿se puede vivir del arte? Se puede vivir del arte y se puede vivir de la danza, hay que respetarla. Bien. Que nosotros... Se puede vivir del arte y de la danza. Digamos. Sí, me encantó. Y que se cumplen los sueños. Ese también es un mensaje que Adri todo el tiempo nos decía, nos hacía hincapié cuando se comunicó a través de las redes sociales con Arriba Argentinos. Hizo foco en eso y me parece que está buenísimo. Ahora, ella tiene un tema a resolver que es delegar. Quiere aprender a delegar. Qué difícil que sea. Qué difícil, ¿no? Pero tenemos la solución. La persona que nos trae la solución es Patricia, mirá. A ver. ¿Qué es lo que más te está costando o qué te gustaría mejorar acá en tu emprendimiento? Sí. Tengo problemas para delegar, para delegar tareas. Como siempre me manejé sola, tengo problemas como para poder pedir ayuda. Bien, bueno, es importante. Sí. Nosotros te vamos a ayudar a resolver eso. Yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos como emprendedores es ¿hasta cuándo podemos sostener el no delegar? ¿Qué costos tiene para nosotros y para el emprendimiento el no delegar, ¿no? Y lo primero creo que tendría que pensar Adriana es elegir qué delegar. Y otro tema importante en esto de delegar es de qué manera pedimos lo que queremos. Porque por ahí escuchamos a emprendedores que dicen que es que no sé pedir. Y a veces es ver cómo pido. Muchas veces nos frustramos porque nuestros equipos, nuestros colaboradores no desarrollan lo que queremos de la manera que nosotros queremos que sea. Y le echamos la culpa a los demás, ¿viste? No, que este equipo no, que nadie me acompaña, que no se puede, que mejor lo hago yo, como yo no lo hace nadie. Y resulta que tiene que ver con que nosotros no podemos transmitir concretamente qué es lo que queremos. Delegar tiene que ver con generar redes de confianza, para tener un crecimiento más sostenido, digamos, y con más base. Y yo creo que la mejor manera de acompañar sin controlar a nuestro equipo, a nuestros colaboradores, tiene que ver a veces con preguntarle a ellos qué necesitan de mí como líder, para así poder aportar y dosificar la energía en lo que hago en la empresa, en el emprendimiento, y poder tener más libertad para otras tareas o para mi vida personal. Bien. Bueno, hermosa buen consejo, la ¿no? Sí, buen consejo el de Patricia, hermosa la historia de Adriana y vamos por mucho más. Así que nos pueden mandar sus historias a @arribaargentinos.